llegado al cuarto mes del 2018. El calendario marca lunes 2 de abril. Amigas y amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos al semanario informativo Notigirón, transmitido en vivo y directo cada lunes a las 7 de la noche de Ecuador. Amplificamos esta señal mediante el portal achiras.net.es y sus redes sociales. Los días posteriores también puede sintonizar en diferido por Girón TV y Chabelo TV. El contenido de Notigirón es categoría A, apto para todo público, con materiales y informativos o de opinión y educativos, informativos y culturales. Como de costumbre, invitados a interactuar con nosotros la transmisión en vivo de lunes a las 19 horas mediante llamadas telefónicas al 2275-573 o mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. A su disposición están también todas nuestras cuentas de redes sociales de Twitter y Facebook, donde pueden dejar sus comentarios. Sus artículos de opinión también son bienvenidos. Envíenos a cualquiera de los sistemas descritos o al correo electrónico loyperaltacu@achiras.net.es. Los titulares les damos a conocer de inmediato. Liga Deportiva Cantonal de Girón cuenta con nueva directiva. Bus se volcó en Portete dejando heridos leves. En Viernes Santo, choque automoto deja un muerto. Tras asambleas ciudadanas y de autoridades, paradas de buses vuelven al estado anterior. En 2 meses espera plan de movilidad en Girón. 68 equipos juegan este año el Intercomunidades. Y respeto a normas de tránsito en la vía captados por cámaras. El Vía Crucis en fotos. Cholita Gironense renunció y ya fue posicionada su reemplazo. En Corazón de Lenta piden restitución de frecuencia de buses de Girón y señalización. Lunes Cívico de abril se cumplió esta mañana. Vamos de inmediato con el desarrollo de estas y más informaciones. El martes 27 de marzo, entre representantes de dos de los tres clubes jurídicos habilitados que forman parte de Liga Deportiva Cantonal de Girón, se eligió y posesionó a la nueva directiva, la cual estará en funciones por un lapso de 2 años. Mario Alvear asumió las funciones que deja Alfredo Toledo. Alfredo Toledo asumió las funciones de presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón el 28 de marzo de 2016. Luego de una etapa difícil que vivió el ente rector del deporte gironense por la falencia de clubes jurídicos, sin los cuales no era posible nombrar a quienes dirigirán Liga y por ende no se recibieron recursos económicos para solventar las múltiples necesidades. 2 años han transcurrido y conforme a los estatutos hay que nombrar la nueva directiva entre los tres clubes jurídicos: Club La Academia, Club Los Sobrinos y Club Warriors. Quiero mencionar al señor Alvear, presidente, como representante del Club Academia, un padre de familia de una niña que está en nuestra escuela de básquet. Del Club Warriors no hubo representantes presentes. Por unanimidad, los 4 votos fueron para Alvear. Para vicepresidente se nombró a Manuel Quesada de Los Sobrinos. La elección tuvo igual total respaldo. Vocales principales fueron nombrados Cristian Chávez, Marta Romero y Milton Quituizaca, en tanto que vocales suplentes quedaron electos Alfredo Toledo, Luisa Cáceres y Juan Quituizaca. De inmediato se procedió a la posesión de la flamante directiva. Compañeros dirigentes, juramos mantener, juramos trabajar por la juventud, porque esto es formativo, por la juventud, por la niñez, de nuestro cantón y de nuestro deporte. Sí, sí, juramos. Pues si así lo hacemos y si así lo hacéis, que Girón, que la patria, el deporte os premie y caso contrario, también os demande. Los nuevos presidente y vicepresidente fijan su trabajo en la unidad, autogestión y apoyo. Una de las metas que realmente, como todo dirigente nuevo, se propone es unir y trabajar por el bien del deporte gironense. Especialmente tenemos que trabajar la autogestión y del mismo modo pido el apoyo ya a las organizaciones que se encuentran en el exterior, a todas las organizaciones aquí en Girón, en el Azuay, en el Ecuador, ¿por qué no? Para que colaboren y nos apoyen con un granito de arena para que nuestros deportistas gironenses surjan y lleguen al pedestal donde ellos se merecen. Quiero hacer que todo el grupo que estemos, ¿sabes? Entre todos, ¿sabes? ¿No? Toda la directiva salir adelante, buscar formas de sacar la liga adelante, como dice que está
caída, ¿no? Con respecto a la falta de colaboración que ha caracterizado a las directivas de Liga de las últimas décadas, Alvear dijo: todos esperemos que esa no sea la mi suerte, si se puede decir así, pero yo soy bastante una persona motivadora, entusiasta, y espero contar con el apoyo de toda la directiva, porque en realidad la unión hace la fuerza. Y a través de la motivación y a través de la autogestión, yo creo que sí, y tengo la confianza que toda la directiva que fue elegida hoy por la noche conjuntamente conmigo como presidente y el vicepresidente, voy a contar con el apoyo incondicional de todos y cada uno de ellos hasta el final. Y los recursos de Liga Deportiva Cantonal de Girón, que provienen del Estado, continúan siendo bajos y apenas quedan $1,600 al año para campeonatos. Para poder contar con esos recursos, se requieren cumplir una infinidad de trámites burocráticos que en ocasiones representan más gastos que lo que se recibe, mencionó el saliente presidente. Antes de posesionar a la nueva directiva, Alfredo Toledo, a través de Tesorería, presentó un informe económico e hizo una autoevaluación de su gestión. Escuchémoslo. En el 2017 nosotros nos dieron una asignación de $18,448.73, de los cuales se ha ejecutado de la siguiente manera: en gastos de operación, mantenimiento, administración de las organizaciones deportivas, esto está también en los salarios de la señora secretaria, y también está aquí considerado los gastos de energía eléctrica, de telecomunicaciones y de agua potable. El monto fue de $10,899.08. Los gastos en temas de capacitación deportiva, que fueron capacitados los entrenadores el año pasado, $234.49. Los gastos deportivos generales son $5,535.16, que es el 30%. Dentro de los gastos deportivos generales están los sueldos de los entrenadores. Y tenemos, como es el llamado el fomento deportivo, que nosotros hemos tomado un rubro que es campeonatos, el monto es de $1,780. He manifestado mi descontento en muchísimas reuniones provinciales, tanto en el Ministerio como en la Federación, pero para mí es una vergüenza lo que percibimos. Es apenas el 10%, ya se puede imaginar, con eso no se puede hacer nada. Y si usted se da cuenta de la burocracia, hay muchísimos empleados para fiscalizar y para tramitar estos $1,600, que para mí me parece fuera de lo normal. Por eso, lamentablemente, como presidente hemos tenido que andar, gestionar a toda la ciudadanía y en todo lado. Ahora, el GAD municipal nos ha ayudado, lo cual agradezco infinitamente al señor alcalde y a los señores concejales por esta nueva ordenanza. Hay tantas cosas que se han hecho, pero en las pocas puedo mencionar: se quedó dos veces campeón de básquet femenino en lo deportivo, que se quedó el año pasado como tercer lugar en la general, solo después de Gualaceo y Pau. Otra de las cosas importantes que se hizo es dejar a los niños y a los jóvenes en la mente que debemos representar bien a Girón, que tenemos que esforzarnos, que nada se nos viene fácil. Tenemos cuatro disciplinas al momento: fútbol, básquet, taekwondo y lucha. En la lucha olímpica hemos estado bien, tenemos aproximadamente 10 seleccionados de la SUAI. Ha sido difícil mantener al profesor el año pasado, ahora ya lo tenemos de parte directa del ministerio, entonces es una ayuda grande, 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 especialmente por los chicos que mantienen el proceso. Algo más, la sugerencia es que nada, que nos mantengamos unidos y que se mantengan unidos. Dialogamos también con el flamante presidente Mario Alvear sobre su nominación, proyectos y qué tratamiento dará a la propuesta planteada por el GAD municipal de Girón en función de que los terrenos de Liga Deportiva Cantonal de Girón sean donados al municipio para poder realizar los estudios de un complejo deportivo turístico y de ahí buscar el financiamiento de $5,000,000 aproximadamente. Gracias, Eloy. Mi niña, Natalie, ella está en el Club Academia y como representante de mi hija y miembro, hablemos así, por mediante de mi hija del Club Academia, ellos tuvieron la buena voluntad de otorgarme la moción mía para ser presidente de la liga y ya se fue hoy noche en la elección. ¿Hubieron conversaciones previas? Sí, sí.
Hay un proyecto que el municipio maneja últimamente y que es, manifiestan de que desean que estos terrenos sean cedidos al municipio para poner en marcha un proyecto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, Eloy, en primer lugar, tratando de ese tema, tendría que leer, tendría que estar 100% conocimientos de cómo son los planteamientos que está haciendo el municipio, el GAD municipal, para obtenerlo mediante de la Liga esos terrenos. Entonces, el señor presidente acaba de decir que durante la reunión se aprobó que no se van a ceder los terrenos de la Liga, pero con la nueva presidencia se puede conversar, se puede tratar los temas, y si hay, es una forma viable, se puede dar, y si no es la forma viable, pues no se da. Entonces tengo que empaparme bien del asunto, tengo que leer, informarme bien, entonces de ahí para tomar conjuntamente con toda la directiva la decisión, aunque hoy noche ya tomaron, pero como vuelvo a recalcar, como nuevo presidente, entonces pueden haber unos cambios o se mantendrá la misma decisión. No puedo dar una respuesta en este momento hasta no tener full, llenos los conocimientos, hasta no estar 100% informado de cómo son los trámites o cómo se está queriendo hacer hablemos donación. ¿No han conversado con el alcalde ya sobre esto? No, no hemos tocado este tema, Eloy. En las últimas semanas, graves accidentes de tránsito a nivel nacional han dejado varios muertos, además, y esto ha hecho que las autoridades intenten tomar medidas para evitar que más vidas se sigan perdiendo por la irresponsabilidad de ciertos conductores. Les presentamos tres casos en los que conductores hacen caso omiso de las leyes de tránsito en la jurisdicción de Girón y que han sido captadas por cámaras. Veamos. Con una cámara fija en el parabrisas, se captó el instante en que al salir de una curva, el conductor de un vehículo pequeño hizo una maniobra emergente hacia el bordillo. Caso contrario, era embestido por un bus de Santa Isabel, que rebasando en doble línea amarilla, en cambio ingresó a la curva. Otro video que nos envían a nuestra redacción es una imagen captada en Masta. A decir de Freddy Ordóñez, el conductor de un bus de Cuenca Express puso en peligro a los ocupantes de una camioneta cuando rebasaba en un lugar no permitido a otro bus. Es frecuente en este sector el rebasar en curvas. Esta otra imagen muestra un duelo de pesos pesados. Una volqueta sobrecargada de arena y sin carpa se mantiene en el carril no permitido y luego de poner en peligro a otros conductores que circulan en sentido contrario, rebasa en la curva del barrio La Gloria a otra volqueta también sobrecargada. Vamos a hacer aquí una pausa comercial. Al regresar estamos con ustedes con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería.
El caso del cambio de paradas de buses en la avenida principal y el no parqueo en calles céntricas de la ciudad, que en función a una ordenanza del año 2006 se intentó hacer cumplir por parte de las autoridades, principalmente por la jefatura política, convocó a autoridades el pasado martes. En el sindicato de choferes se reunieron directivos de la Agencia Nacional de Tránsito, de la CTE, Comisión de Tránsito del Ecuador, Unidad Municipal de Tránsito de Girón, Alcaldía, Jefatura Política y una delegada del gobernador, donde se resolvió dejar sin efecto el cambio de las paradas mientras se concluye el estudio de movilidad. El motivo de esta reunión era con el único tema a tratar, que es sobre el tema del respeto a las señales de tránsito y sobre una ordenanza vigente que estamos haciendo cumplir en la vía principal y la calle García Moreno. No ha habido una definición en el tema dónde se paran los buses, los autos, los camiones. De buena voluntad se ha hecho lo mejor. Pero todos los días tenemos denuncias, molestias de la población que se paran mal los camiones, los buses que dejan prendidos, parados, días enteros, tapando los negocios. Lamentablemente, se señaliza, se hace todo lo posible, pero somos unos totales irresponsables, con honrosas excepciones. Entonces, frente a ello, como institución local, del gobierno local, como Ministerio de Obras Públicas, con la CTE, la Policía Nacional, estamos llamados a unirnos, a buscar los caminos y los medios de regular y controlar para preservar la vida de la gente. No se ha dado de baja. Esta ordenanza nos permite actuar para descongestionar el sistema. Como Guardia Municipal, estamos haciendo todo lo posible para regular y dejar listo un plan de movilidad de tránsito aquí en el Cantón Girón. Por más que sea, los negocios X que tengamos o que tengan, no podemos poner en riesgo la vida de la gente. No podemos poner en riesgo y hemos perdido demasiadas vidas. Por el momento, vamos a retomar en la forma que estamos trabajando anteriormente, ¿no? Nosotros lo que simplemente queremos hacer es precautelar la seguridad vial. Invitarles a ustedes, a todos, a sumarse a un pacto. Y lógicamente todos iremos entrando en la dinámica. Y si hay que cambiar una parada para pensando en mejor de alguien o lo que sea, porque no puede ser pues que la parada sea justo al lado de mi tienda para que le favorezca a mi negocio la parada. La parada tiene que ser para el peatón, tiene que ser para que use el bus, tiene que ser para seguridad vial. Girón ya no es un pueblo, es un cantón. Es uno de los cantones más importantes de la provincia y del Austro. Se ha manifestado que la cooperativa de transporte Girón ha sido uno de los promotores para que se reubiquen las paradas. Si yo quisiera ser muy claro con los señores usuarios y con los señores que tienen sus negocios alrededor de las paradas. Quiero ser muy claro en esto, nosotros no hemos promovido nada. Seguiremos así mismo socializando, reuniéndonos y para poder llegar a un acuerdo con la ciudadanía, pero no podemos ceder al capricho de unas 8 personas más. Esta ordenanza que se ha estado poniendo en práctica y con el apoyo de las autoridades, ya inteligenciándonos porque necesitamos conocer de las cosas y no caer en la manipulación, ha sido elaborada en el 2006, pero no interesaba en ese momento esa ordenanza ponerla en práctica, porque tiene un costo político esa. Tuvo un costo político, inteligentemente se guardó esa ordenanza. Todos estos días hemos estado hablando de que el GAD municipal tiene pendiente ya el lanzamiento de un plan de movilidad. Y este plan de movilidad, compañeros, seamos claros, le está costando $30,000 al GAD municipal, que en otra obra sería muy significativa. ¿Y por qué hago hincapié? Porque ya hemos de salir nosotros a decir que ese plan no vale nada.
pero para eso tenemos que renunciar nuestros intereses, compañeros. Sí, debemos disciplinarnos todos. Yo hago un llamado a todas las personas. Girón tiene un campo automotor muy grande, ya no es en realidad el de antes. He acudido con sendos oficios a las diferentes autoridades y no se ha tenido eco. En este año, el 3 de febrero concretamente, acudí tal vez como una última instancia al señor jefe político. Y estoy viendo pues que en realidad se ha dado acogida a esta petición. No se puede ser ciego, compañeros, cómo de la manera desmedida diariamente se enfrentan las unidades de transporte de San Fernando, Santa Isabel, La Suay y otras en la competencia, y que frente a los agentes de tránsito, frente a la policía, no hacen nada. Hoy debe iniciarse con diferentes mesas de trabajo, debate, a fin de sacar conclusiones valederas y no soluciones parches. Indicarles que la competencia del señor jefe político es de articulación en el cantón. El señor jefe político es designado por el señor gobernador y es representante del gobernador de la provincia aquí en territorio. Eso le ayuda también dentro de sus funciones a ejecutar, a coordinar con todos los ministerios y sobre todo con las autoridades del cantón. Y el jueves 29 de marzo, en la mañana, se desarrolló la sesión del municipio, donde moradores del barrio La Cruz, junto a su abogado y ciudadanos de otros sectores e incluso del cantón San Fernando, solicitaron se revea la resolución del cambio de paradas de bus. A su vez, reiteraron la petición de destitución del jefe político. En la reunión se ratificó que queda sin efecto las órdenes de los últimos días y además se resolvió que se modificará los artículos de la ordenanza del 2006 que provocaron la discordia. En el cuarto punto esperábamos su recibimiento para el punto que ustedes querían tratar. Y muy bien sabemos que en una sesión extraordinaria no se debe alterar los puntos a tratar. Sin embargo, por las consideraciones que hay, quiero hacer esta excepción. Por delegación de esta institución municipal, por delegación de la Agencia Municipal de Tránsito del Cantón Girón, ha procedido a mover las paradas de las compañías de servicio público que existían a la altura de la avenida Girón Cuenca. Estas disposiciones que se han dado por parte de la jefatura política y entre comillas por delegación del GAS municipal ha provocado que el día de hoy estemos presentes en esta sala para solicitarles y consultarles, preguntarles a usted, señor alcalde, a los señores concejales, si es que ha existido alguna resolución de la municipalidad, alguna resolución administrativa de alcaldía, para que oficie al jefe político del Cantón Girón y coordine con la agencia de tránsito correspondiente este movimiento de las paradas interprovinciales. De la misma manera, un caos con la señalización de las calles del centro cantonal de Girón. Nos sentimos dolidos, pero también estamos con impotencia. Impotencia de un atropello casi todos los días. Si no nos cierran la puerta, nos dicen que somos dueños de tiendas y tienduchas y mercadillos. ¿Eso qué se llama, señor alcalde? Agresión. Nos estamos quedando sin trabajo, señor alcalde. Muchos. Y no solo los que estamos ahí. Porque a través de nosotros también se benefician los comuneros con su leche, con sus huevos, con sus carnes, con sus pollos. Muchísimo. En realidad, con todo respeto, ¿a quién afecta más esta situación? Aparte del sector de comercio, de este sector de La Cruz, ¿a quién más afecta es a quienes estamos en el sector rural? ¿Por qué? Porque nosotros somos que todos los días hacemos uso de los medios de transporte público.
Y lo peor, hay personas adultas mayores con sus carguitas, con sus bolsos de compritas. Si bien es cierto, se ha creado la agencia de tránsito municipal correspondiente, pero tiene que estar en relación permanente con el alcalde, con los señores concejales para tomar esa decisión. Con esto estamos planteando la destitución inmediata de este funcionario al cargo de jefe político. La ordenanza de tránsito, que nunca ha sido ejecutada, nunca ha sido ejecutada. Pero sin embargo, oh sorpresa, que esa ordenanza, ahora otra persona que nada tiene que ver en tránsito, se ha encargado de oficiar a las diferentes cooperativas. Nosotros nos sentimos afectados como comerciantes en las vías internas dentro del cantón, en las cuales ahora no se puede parar, no hay como las personas no pueden venir a comprar, no pueden casi hacer nada. Se habla mucho para cualquier obra, estudio técnico. Debe haber un estudio técnico, una solicitud de haber hecho y aprobado, y después de ser aprobado, para que esto se dé. Y esa es la razón de que precisamente queremos que eso dé solución a esos parqueaderos. Que vienen muchos carros que realmente son de otro lado, no siquiera han puesto un grano de arena acá a Girón. Y pasan días enteros parados ahí. Como consejo, no hemos aprobado nada. Esta administración siempre habló de ejecutar ese plan de movilidad. Entonces nosotros no podíamos cambiar paradas o tomar ninguna resolución cuando sabíamos que a las puertas tenemos un plan de movilidad que se iba a hacer, un estudio técnico, un dinero, una inversión que iba a hacer el GAN municipal. Por eso como comisión jamás tomamos ninguna decisión a esperar el plan de movilidad. Plan de movilidad que está, yo entiendo que será un mes, a lo mucho será dos meses, de que cuando conozcamos por primera vez de manera oficial este consejo, el plan de movilidad, no lo va a aprobar de manera inmediatamente. Y mal está de que todavía una autoridad, que ya todos lo dicen, está asaltando competencias. Frente a usted, ¿quién es la máxima autoridad? ¿Usted o el jefe político? Enojados porque tenemos una ordenanza de la prefectura de la SUAE, que es demasiado alto, son 400 a 600 dólares al año. Y nosotros para ganar los 400 tenemos que vender 5.000 colas de un dólar para ganar los 400. Yo le veo muy malo que esté sucediendo eso. Ténganlo por seguro, cuando tengamos el estudio completo, cuando la comisión haya analizado, socializaremos con ustedes, porque así como estamos, no creo que pueda quedar también. No hemos conocido de esta disposición, mucho menos autorizado a que una persona que no es ni siquiera la función de él, que lo venga a realizar. Sabemos que es una ordenanza antigua, pero la tenemos que llevar a cabo en vigencia. Sobre eso hemos desarrollado nuestras actividades. La máxima autoridad de la municipalidad, por pedido de ustedes, soy yo. Primera autoridad del cantón en el área administrativa. Responsabilidad mía con los señores concejales. Luego, hay una primera autoridad también en el ejecutivo del gobierno nacional. Él es el señor jefe político, la máxima autoridad del Ejecutivo que coordina a todos los ministerios asentados aquí en el cantón, entre ellos la policía, la CTE y todos ellos. Es una acción del Ejecutivo, del señor jefe político, con las autoridades de la policía y el CTE, es una funciones legales. ¿Por qué? Tomaron la ordenanza del 2016 que está en vigencia, Para que esta ordenanza no esté en vigencia, en función, se tiene que derrogarla, Y le ruego más bien al señor presidente de la Comisión de Legislación, licenciado Fausto Ávila, y estimado doctor Rodrigo Coronel, que para la siguiente sesión ordinaria se tenga todas las motivaciones del caso acompañadas por el señor procurador síndico para proceder a derrogar esa ordenanza que han publicado en el 2006 y está hecho la reforma. El saludo afectuoso a todos quienes a través de
el Facebook Live de Achiras. Nos siguen en esta programación en vivo y directo de hoy, lunes 2 de abril. Vamos a revisar las farmacias de turno de la presente semana. Empezamos por el vecino cantón Santa Isabel, que está de turno, farmacia 5 Esquinas, localizada en la 9 de octubre y Cañaribamba, teléfono 28-22-201, 28-22-201. Para el cantón Girón, farmacia de turno, farmacia Margarita, localizada en la Antonio Flor y García Moreno, el teléfono 2275-072. Repetimos, 2275-072, la farmacia Margarita, que está de turno en el cantón Girón. Una pausa, amigas, amigos, ya volvemos. Juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Presentó su renuncia ante el Consejo de Girón a la dignidad de cholita gironense que le fue concedida mediante elección del 18 de junio de 2017. La renuncia fue aceptada y en el pleno del Consejo en sesión extraordinaria fue posesionada conforme a lo que establecen los estatutos la señorita Blanca Lucía Carchi Gómez como la nueva cholita gironense. En cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de elección de la cholita gironense 2017, en la disposición transitoria primera que expresa en caso de ausencia definitiva de la cholita gironense o inhabilidad para ejercer los aspectos inherentes a su responsabilidad, esta será subrogada por la candidata ubicada en el segundo lugar. Entonces, señores concejales, como bien conocen, la cholita que fue electa en las fiestas anteriores ha puesto su renuncia por situaciones que ella sabrá y nosotros le hemos aceptado, y a su vez la municipalidad, de la ente rector del desarrollo de aquí, siempre tendrá esa silla para la cholita, para nuestras cholitas del cantón. En este sentido quiero agradecer al señor presidente de la Comisión de Festejos de la Cholita, al señor Fausto Benalcázar, muy preocupado en este tema. Hemos visitado a la familia de Blanquita Lucía Carchi, quien con mucho cariño nos han dicho que va a acompañar en este tema, y quiero desde ya agradecerle su presencia y nuestro cariño y nuestro respeto y nuestro apoyo en todas sus funciones que va a desempeñar hasta concluir estas funciones. Con mucha honra usted lo está asumiendo el día de hoy, de esta subrogación, como lo ha dicho el señor alcalde, y vamos a estar apoyándole en todo lo posible en estos meses que nos quedan. En la comunidad de Corazón de Lentag existe preocupación por la falta de una adecuada señalización en los sitios donde existen los rompevelocidades que fueron recientemente removidos y reintegrados, pero ahora carecen de señalización, lo cual podría causar incidentes. Piden además mayor control del tránsito en este sector de alto tráfico. Total, bastante falta aquí porque es una escuela,
que más o menos están bordeando los 130 niños y más la comunidad. Como ve usted mismo, el transporte aquí es bastante fluido. Hemos tenido antes muchos problemas, han habido muertos, han habido, siempre han muerto aquí gente. Gracias por estos obstáculos que tenemos aquí, realmente no. Ahora estamos bien, pero nos quisieron hace días. Gracias a la comunidad se levantó aquí, no nos dejamos a que nos vayan sacando lo que han hecho en Santa Marianita. Entonces aquí la comunidad está pendiente de esto y esperamos que las autoridades de obras públicas, en vez de quitar, que nos ayuden mejor en señalar, en darnos unos semáforos que esta comunidad ya necesita, porque vemos un lugar ya bien, como es Valle de Yunguilla, un lugar donde necesita las necesidades urgentes del Cantón Girón. Recién acaba de pintar y ya está despintado. Nos hace falta aquí de pintar los pasos cebras, nos hace falta de pintar este rompevelocidades que no se le ve. Entonces, por parte de las autoridades, necesitamos que nos apoyen en eso también, nos ayuden a gestionar para esto, para nuestros niños. Pero los carros se pegan unos tremendos golpes ahí, ya hubo dos accidentes, en lo cual estamos pidiendo que por favor sea más, la señalización sea más visible, porque vemos que no se ve. Si vemos que algunas señalizaciones están tapadas por los árboles, o también vemos que la pintura que están poniendo es un material, creo, bien bajo. Ya se está borrando, recién hace 15 días que pintaron esto, las líneas. Pero ya se ve todito borroso. Imagínense esto en un mes, ya no se ve nada. Entonces, eso es nuestro sentido, nuestro pedido de aquí. De día o noche, yo como vivo cerca de aquí, entonces yo escucho los sonidos, los chillidos de los frenos, de los carros, por motivos que no se ve los obstáculos. Y así mismo, en el día, igual se pasan los carros y es un peligro tremendo para la comunidad. Como aquí no hay veredas, entonces uno tiene que caminar por la calle, por la carretera, para trasladarse de un lado a otro. Esa es la preocupación de nosotros, de que esta empresa se ha olvidado de pintar los rompevelocidades. Y otra, que han puesto pintura de tráfico, pero de mala calidad. Deberían poner un poquito más de una pintura mejor, como en las grandes ciudades, en las grandes carreteras, en las grandes autopistas. Entonces, no tiene ni un mes y ya no se ve. Como a usted le consta, no se ve ya la señalización. Y en la misma comunidad persiste la preocupación por la falta de un transporte que garantice el traslado de estudiantes en las mañanas. Aducen los ciudadanos y padres de familia que cada día es un gran problema, el que inició a raíz que las autoridades empezaron a controlar que los buses de Girón no puedan cubrir esa ruta porque no tienen el respectivo permiso. Aspiran que se otorgue y se preguntan por qué no pueden los buses de Girón, que les dan buen servicio, no pueden entrar hacia la jurisdicción que es de ellos mismos. No encuentran explicación en torno a que buses de otros cantones sí puedan hacerlo y los locales no. En el tema también de transporte, estamos un poquito que nosotros hemos venido coordinando con la empresa del Cantón Girón, hemos venido coordinando con el transporte para que nos ayuden con nuestros niños, nuestros estudiantes de nuestra comunidad, lo que es Cooperativa Lenta, Corazón de Lenta. Hemos hecho solicitudes, hemos dejado al gerente, pero en vista de eso tampoco lo que parece que los señores del... les han quitado realmente la frecuencia, ¿no? Entonces nosotros también estamos preocupados, que queremos un servicio bastante común aquí en nuestra comunidad, porque nuestros niños, nuestros jóvenes estudian en los colegios del Cantón Girón y queremos realmente que haya un servicio, porque a veces vienen las chabelas, vienen todas esas empresas, a veces cuando no hay mucho pasajero, ellos van llevando, pero a veces nuestros niños se nos achazan. Pero lamentablemente tenemos una carencia de comprensión, que ellos no cooperan como deben priorizar a la persona de tercera edad. Como le ven que ellos no pueden pagar un pasaje completo, quizás dicen no pueden pagar un pasaje completo, no le llevemos porque estamos llenos. O quizás también en otro sentido dicen no, porque los señores no pueden bajar rápido, no pueden subir rápido, no quieren llevarle, como que los señores no tuvieran derecho a viajar, no tuvieran ese mismo derecho como todo ciudadano. En referencia a la pregunta que nos dice que los buses
de San Fernando y Santa Isabel están aptos para el servicio y los dos del Cantón Girón, yo pienso que es algo ilógico, ¿no? Porque los de la cooperativa Girón son que sirven al cantón y a la provincia de La Suay, salen hacia la ciudad. Creo que todo carro está apto porque deben estar calificados. Y anteriormente nuestro servicio de acá, ellos venían hasta la parte de lo que es la cooperativa lenta para llevar a los estudiantes. Aquí hay demasiados estudiantes que estudian en los colegios de Girón. Pero nuestro sufrir como padres de familia al ver que nuestros hijos no se pueden transportar porque las otras cooperativas no llevan mucho a los estudiantes porque dicen que pagan medio pasaje o mínimo, es el que se vuelva nuevamente el transporte de Girón hacia nuestras comunidades, ya que la jurisdicción del Cantón Girón termina abajo en el portón. Ya que servía mucho para nuestros hijos porque ellos... En esos carros, en la gironeja, como se la conoce, se trasladaban tranquilamente y llegaban a tiempo a la escuela, al colegio, a sus clases. Y ahora con esto que quitaron la frecuencia de la gironeja, entonces llegan ahora muy atrasados, ya que la Chabela, la Azuay o la Pullman Sucre no los llevan por lo que ellos pagan medio pasaje nomás. Y ese es nuestro clamor. Mensajes que nos llegan a través del Facebook Live. Cabrera Torres dice, hola. Omar Quito Isaca, hola, saludos desde Danbury. Pepe Chupín también envía saludos. Fanny Quesada, ¿y quién es el jefe político?, se pregunta. José Quito, ¿por qué todos protestan? Está haciendo cumplir la ley, manifiesta. José Quito también dice, aprendamos a ser disciplinados y respetuosos. El campeonato Intercomunidades, el más grande de Girón, llegó a su 17º año. Este domingo 1 de abril se inauguró el nuevo certamen en el que participarán 48 equipos de varones y 20 de mujeres. La novedad es que para este año cada uno de las series recibirá un trofeo rotativo que durará 40 años hasta que se llene la base con los nombres de cada triunfador anual. Por su parte, el alcalde manifestó que se ha adquirido el terreno para construir la cancha para este torneo. Somos 68 equipos que competimos cada semana con una competencia sana, libre, honrada, con alegría. Y si bien es cierto es que en el campo de juego somos rivales porque tenemos camisetas de colores diferentes, en el deporte somos uno, porque el balón, haciendo mía una frase de un gran deportista, es el único que no se mancha y el único que no tiene preferencias para con nadie. Vuelvo y repito, tenemos falencias, pero tenemos que seguirnos enmendando. Atravesemos un reto muy grande de institucionalizarnos a través de una liga barrial. Lo podemos hacer, pero requerimos el apoyo de cada uno de los compañeros deportistas, el compromiso de crecer, el compromiso de ser mejores y de que en las futuras administraciones puedan dar un paso más. La invitación a que pongamos en práctica esas frases deportivas, a la no violencia, a la no destrucción de nuestro planeta, a la práctica de los buenos valores, a alejarnos de las drogas. El municipio cuenta con una ordenanza que determina todo el apoyo deportivo en el tema deportivo. Por eso también, como habíamos ofrecido y ustedes así nos pidieron y lo que pudimos, hoy esta ordenanza permite aportar en diferentes maneras y niveles. Y en esta oportunidad el municipio apoya con el valor de un poco más, o tal vez o 3.000, estimado Javier, un poco más o $3.000, que antes solamente se aportaba con 1.500, hoy con 3.000. Es un apoyo poquito, pero ya empezamos. Hoy con el Consejo Municipal hemos adquirido ese anhelado espacio para las canchas sintéticas que hoy ya tenemos para ustedes. Ya se tiene el terreno, ya se ha comprado, se ha pagado ya $200.000, solo nos falta pagar 240 más, creo que es el valor total, en la que será en los próximos meses se construirán las anheladas canchas sintéticas para ya no batir barro, sino para hacerlo un deporte lindo. ¿Por qué? Porque aquí juega desde el más pequeño hasta el más grande.
niñas, niños, jóvenes, señoritas, señores, señoras, personas de la tercera edad. Es un campeonato de recreación que se lo lleva a cabo ya por 17 años. Lo que es el ingreso de la TEA Olímpica. Para ello, invitamos a las siguientes personas, a los siguientes deportistas. Señorita Nelia Uquilla, al joven Denison Quesada, reconocidos deportistas del campeonato. Y para la cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón, no dudamos cuando solicitaron esta copa rotativa que irá impregnado el nombre de los 40 campeones desde su inicio. Está ya ahora impregnada las 16 placas de los 16 ganadores de cada año. Atención a la agenda de la semana. Este viernes 6 de abril en la Escuela de Educación Básica Juan José Flores tendrá lugar la inauguración de las jornadas deportivas internas. Y también esta semana el barrio San Vicente está de fiesta. La síndica y los moradores del barrio San Vicente presentes y quienes radican en los Estados Unidos hacen una cordial invitación a usted y a su distinguida familia a participar de las festividades en honor a su patrono San Vicente Ferrer y al señor de Girón. Las festividades en San Vicente inician el jueves 5 con el arribo del altarero. El día jueves a las 8 de la noche habrá gran baile popular amenizado por SG Producciones. El día viernes 6 de abril, tiros de bombarda y albacitos musicales acompañados de la banda de músicos La Centenaria de Girón. 9 horas de embanderamiento, otros programas más. De ahí nos saltamos a las 13 horas a los amantes del atletismo a correr. Hay una competencia atlética desde San Vicente, Parque Central de Girón y viceversa. A quienes gustan de correr. También en la tarde, 15 horas, espectacular encuentro de Ecuavoley. Rotura de ollas encantadas a las 15 horas 30. Traslado de las imágenes de San Vicente Ferrer y el señor de Girón desde la Casa Comunal hacia la Capilla de San Vicente, acompañados por altareros, niñas, saumeriantas, señoritas platilleras, devotos. Esto a las 17 horas. 18 horas del día viernes 6 estamos dándoles a conocer rezo del Santo Rosario. 19 horas Santa Misa de Víspera en honor a San Vicente Ferrer. 20 horas llegada de la tradicional chamisa. 20 horas 30 quema de un castillo. 21 horas gran show artístico bailable con la presentación de Carol Maribel. Además la presentación de Homero Augusto, el Ciclón del Sur, y para cerrar con broche de oro desde la capital arqueológica y cultural del Ecuador, Manuelito el Cantor Cañari. Para el sábado 7, albacitos musicales, un gran encuentro de indoor fútbol a las 8 horas, encuentros de fútbol femenino, 10 horas de encuentros de indoor, ahí vamos a tener deportes en toda la mañana. A las 11 horas, Santa Misa en honor a San Vicente Ferrer. 12 horas 30, Gran Bazar. 14 horas, encuentro de Ecuavoley. 15 horas, encuentro de Ecuavoley. Nos vamos a Juegos Populares a las 18 horas 30. Y 20 horas, lo que todos esperaban, gran baile popular hasta que dure su alegría manifiesta. El domingo 8 de abril también continúan las festividades y se cierran las festividades en honor a San Vicente Ferrer y al señor de Girón en el barrio San Vicente los días jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos con la siguiente información. El sábado 31 de abril se desarrolló la Asamblea de Rendición de Cuentas del GAD Municipal de Girón. En primera instancia estaba planificado llevarlo a cabo en el Salón del Pueblo a partir de las 9 horas, pero luego se cambió para el Salón de Sesiones del Municipio. Con más de una hora de retraso inició el programa, en el cual los distintos departamentos municipales expusieron los alcances de sus obras, avances de presupuestos participativos. Las preguntas del público, como en ocasiones anteriores, estuvieron ya formuladas con antelación y eran respondidas por el técnico correspondiente. Y varios heridos leves en accidentes de tránsito de un bus en Portete, un bus de la cooperativa Piñas proveniente desde la provincia de El Oro con destino hacia la ciudad de Cuenca se volcó en Portete aproximadamente a las 19 horas 30 del miércoles 28 de marzo. La unidad, según reportes de pasajeros, viajaba con un número no mayor a 20 personas.
Al lugar llegaron dos unidades de ambulancia del Ministerio de Salud Pública y una de Bomberos Girón, quienes atendieron en el sitio mismo a 7 pacientes con heridas leves y contusiones. No fue necesario el traslado a casas de salud. Otros viajeros sin mayores lesiones se habrían trasladado por sus propios medios. Testimonios y comentarios vertidos en la escena por parte de los pasajeros indicaron que posiblemente el percance se produjo por una falla en el sistema de dirección, lo que provocó que el automotor se impacte contra un árbol, se volcara, quedando a un costado de la vía con el árbol encima. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomaron el procedimiento respectivo para determinar responsabilidades, en tanto que personal y equipo de bomberos Cuenca realizaron la limpieza del combustible derramado. Y una lamentable información, en Viernes Santo, choque camión de un auto con una moto deja un muerto. A las 19:15 aproximadamente del Viernes Santo, en el kilómetro 45 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector de la comunidad de El Pongo, se produjo el choque frontal excéntrico entre un auto y una moto, informaron fuentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador con jurisdicción en Girón. En el sitio, a la hora indicada, existía una espesa neblina, lluvia y mucho tráfico, dieron a conocer personal de Bomberos Girón, que acudieron a prestar su ayuda. El herido lo trasladaron al hospital de Girón con trauma encefalocraneal grave y fractura de tibia y peroné en la extremidad inferior derecha. Por el estado crítico, el paciente fue transferido hacia el Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, donde falleció a la madrugada del sábado. El cuerpo fue trasladado al centro forense por peritos de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, OIAT, para la necropsia. Después de varias horas fue identificado como Jaime Alfonso Paña Auquilla, de 56 años, quien vivía en Punta Corral, perteneciente a la parroquia Turi de Cuenca, dio a conocer el diario El Mercurio. Además, indicaban que trabajaba en un restaurante en Yunguilla. Era casado y deja en la orfandad a 5 hijos. El conductor del automóvil involucrado abandonó la escena del choque, se informó de parte de personal de la CTE. Los dos móviles fueron trasladados al patio de custodia del ENTAG mientras se realizan las investigaciones para determinar las responsabilidades. Ahora les presentamos los detalles de lo que fue el cuarto lunes cívico del año que organiza el GAD Municipal de Girón. La novedad de la presente cita fue que los empleados municipales no estuvieron en el acto, sino atendieron al público en sus oficinas. Hoy en día, más que nunca debemos estar tan entrelazados debido a los actos de violencia que somos víctimas como Estado y como sociedad. 7 de abril, en una fecha de 1948, la primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Así quedó instaurado el 7 de abril del año 1950 el Día Mundial de la Salud. La ciudad lleva el nombre de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, en honor a la ciudad de Cuenca, en España. Fue fundada en 1557 sobre las ruinas de la ciudad inca de Tomebamba, bajo las órdenes del virrey del Perú. Al celebrarse el Día del Maestro, quiero expresar mi satisfacción al sentirme halagado de pronunciar algunas modestas palabras de admiración y respeto hacia aquel hombre que, consciente de su rol de formador, ellos en el horizonte de la vida con luz propia, unurando almas y encaminando destinos. Por eso hoy, recordemos y rindemos homenaje a todos aquellos maestros que dignifican la profesión y se juegan por la educación, a los que esfuerzan por un país mejor, a los que siguen educando en provincias donde los recursos son mínimos. Al celebrarse este 26 de abril, el día clásico del servidor público ecuatoriano, recordamos que en 1966 el Comité Ejecutivo comienza a dar los pasos necesarios con el propósito de asegurar la estabilidad de los servidores públicos, que en cada cambio presidencial eran humillados y separados por los políticos triunfantes e interesados. Un gran error que el Estado ecuatoriano ha venido manteniendo desde el origen de la República ha sido el de negar el rol vital de nuestras Fuerzas Armadas ante nuestra sociedad en el desarrollo, defensa y seguridad del país. Pero esto nos hace reflexionar para, en forma particular, emprender un despliegue en el afán de afianzar la seguridad ecuatoriana, la defensa de nuestra soberanía y, lo más importante, el desarrollo del pueblo. En otras fechas por destacar, también tenemos el 22 de abril,
Día Mundial de la Tierra. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro. Que este mes de abril, con todos estos detalles, con toda esta resurrección de Jesús, nos anime a ser esos hombres como se manifestó, esos servidores públicos, esos trabajadores, esos estudiosos, esos lectores, y hagamos esta semana esa luz, ese pilar de democracia, de desarrollo, de paz y de bien para nuestros pueblos y familias. Ahora les invitamos a ver una secuencia de imágenes fotográficas de lo que fue el Vía Crucis hacia la comunidad de Parcus Pamba, desarrollado el pasado Viernes Santo. Y si usted quiere revisar estas fotos con mayor detenimiento, ingrese a www.achiras.net.es y podrá disfrutarlas. A las personas que adeuden por más de 2 meses del servicio de Girón TV, les anunciamos que desde hoy iniciaron los cortes del servicio. De inmediato pasamos a formar parte de la cadena del informe de la Presidencia de la República, y donde se dará a conocer el plan económico para afrontar la situación económica del país. Es todo por hoy. Nos vemos el próximo día lunes. We'll be right back.